Los amantes del séptimo arte están de enhorabuena. Del 3 al 7 de octubre tienen una cita con el Festival de Cine Solidario de Guadalajara, un evento que, además de por la calidad de su programación, se caracteriza por hacer del cine una herramienta de concienciación social. El Festigo es un festival que lo que hace es utilizar el cine como herramienta para transmitir una serie de valores. Lo que queremos es que, vamos, de hecho, el cine siempre transmite valores, en un sentido o en otro. El cine puede hacer que la gente piense o que no piense, que consuma o que no consuma, que viva de una forma basada en la tolerancia, en el respeto a los demás, o que viva basándose en prejuicios y en esquemas muy poco saludables para la sociedad. Entonces nosotros lo que abogamos es por un cine que es un cine responsable, que es un cine que ayuda a la gente a reflexionar y hacer de esta sociedad pues un lugar mejor en el que vivir. En esta edición, y ya van 15, el tema central es el lucrativo negocio de la alimentación, una materia que será abordada tanto en las distintas secciones del festival como en muchas de sus actividades paralelas. El objetivo, provocar la reflexión del público. El tema central del festival cada año lo trasladamos a todo lo que es susceptible de reflejar esa inquietud que tenemos. Este año nos hemos querido centrar en la alimentación y queremos que todo aquello que pueda reflejar este tema pues lo refleje. Tenemos desde una sección específica dentro de la programación que es Bon Appetit, en la que se van a mostrar una serie de cortometrajes que hablan sobre esta materia. Tenemos un hall solidario en el que hay una presencia muy importante de ONGs que trabajan en este campo. Tenemos exposiciones que tratan de ofrecer una información, creo que muy interesante y muy valiosa a los espectadores que nos visiten, sobre cuál es la realidad de hoy en día de la industria alimentaria. Todas las actividades paralelas en realidad que hemos programado de alguna manera sí que reflejan esa inquietud que tenemos por el tema de la alimentación. Un año más se incluyen las secciones Infacine y Juvecine, espacios diseñados para acercar este arte a los más jóvenes y sensibilizarles sobre valores como la tolerancia, la amistad o la solidaridad. Con ellas queremos proponer a los más jóvenes espectadores que vean algo que no ven habitualmente, que son cortometrajes, no están muy habituados a verlos. Sobre todo también son, pues, por una parte, cortometrajes que les interesan mucho por la temática que tocan, pero al mismo tiempo están muy bien seleccionados porque tocan temas que creo que sirven mucho para que reflexionen. El jurado, como siempre, de excepción. Distintas personalidades del mundo del cine y la cultura, responsables de otorgar los premios Picazo al mejor cortometraje español y europeo. Todos los años intentamos traer un jurado que sea muy relevante y que de alguna manera represente a lo que es la industria cinematográfica y también desde muchos puntos de vista distintos. Entonces intentamos tener no solamente, pues a lo mejor, rostros conocidos, que a lo mejor es lo más sencillo. Tenemos este año a Liberto Rabal, tenemos a Ana Arias, tenemos a Juan Díaz, tenemos también al actor guadalajareño César Maroto. También tenemos a Cristina Andreu, que también es directora, fundadora de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas, con lo cual también queremos dar otros matices y otros puntos de vista desde otros trabajos que hay dentro del género cinematográfico. Eso sí, el festival no solo premia la calidad, también el mensaje, el contenido. Este de los premios que participa en la sección oficial, que son 4 premios que ya llevamos dándolos desde hace unos cuantos años, y de los premios dentro de la sección Requete Cortos, el resto de cortometrajes del resto de secciones tiene una calidad tremenda y de hecho podrían estar perfectamente en la sección oficial y no están ahí porque no caben más cortometrajes dentro de esa sección. Pero creíamos que merecía la pena que también tuviera un reconocimiento en forma de premio porque, bueno, la verdad es que yo creo que todos los cortometrajes que participan en el Festigo de alguna manera tendrían que tener algún tipo de premio, pero como no es posible, pues por lo menos dar algún reconocimiento a través de un premio a todos estos cortometrajes que además apuestan mucho por unos contenidos que son especialmente sensibles con la realidad que vivimos hoy en día. Y puesto que la cita se celebra en Guadalajara, esta también tiene su espacio dentro de la programación. Hacemos buen cine, un cine de calidad. Dentro de la programación del festival sí que hay trabajos de Guadalajara, tanto dentro de la sección oficial como dentro de otras secciones, la sección Requete Cortos, otras secciones paralelas, porque sí que se hacen trabajos en Guadalajara de calidad que merece la pena ser proyectados. Cada año, Festigo supera todas las expectativas. Más de 100 personas asistieron el año pasado diariamente a la sala, hecho que demuestra el gran interés que este festival despierta, un entusiasmo que su director espera que continúe.
pues esperamos que se repita el éxito, por lo menos, y si puede ser superarlo, pues mejor. Yo creo que, bueno, es una cita que ya muchísima gente tiene, y cada vez nos llaman más, cada vez preguntan más aquí en las puertas del auditorio, que cuándo va a empezar, que dónde hay información. Para nosotros es una gran satisfacción ver que hay tantísimo éxito, y realmente todo este esfuerzo, si no hubiera luego un respaldo por parte del público y una demanda por parte del público para que continuáramos haciéndolo, pues a lo mejor no tendría sentido, ¿no? En total se proyectarán 89 obras distribuidas en 10 grupos, gran variedad de temáticas y estilos que reivindican el cine como una herramienta capaz de denunciar situaciones injustas, de hacernos reflexionar sobre el mundo en el que vivimos.